Estábamos en la primera grabación y tenía yo la música y el título. Y normalmente no me es problema, yo tengo primero la música y luego la letra casi en caliente, y acá no podía. Pero me tomé un reto, era viernes, el lunes entrábamos a estudio, y me acuerdo que hasta le dije a los músicos, aguántenme, el lunes se las tengo, con letra. Y le dije al señor, a ver cómo le hacemos. Ese viernes, ya para sábado, un hermano del alma, un amigo de toda la niñez y juventud, Rafa, muy querido, Rafa Carvajal, éramos vecinos de barrio, y me habló en horario familiar, siempre lo hacía, como a las 2 de la mañana. Y me habló como preocupado, ¿puedes venir? Y me arranqué para allá, claro. Me sorprendió verlo así, nunca estaba así. Sus papás estaban pensando en divorciarse y eso, no estaba chiquillo, ¿eh? Lo quebró y lo quebró bien. Entonces, le removió otras cosas, yo me quedé con él escuchándolo en su cuarto. Nada más que no pude ni guardar la apariencia, ¿eh? Lo que me estaba diciendo era la letra de la canción. Entonces, disimuladitamente, bueno, su cuarto era como, yo lo conocía muy bien, agarré un lápiz, un papel, eso usaban, y empecé. ¿Y cómo te hace sentir eso? No lo podía decir de otra manera, es que no me rima, a tanto no llegué. Pero sí me dictó la letra de la rola, perfecta. Oramos, me fui a mi casa. Como a las 5 de la mañana, 5 y media, le volví a tocar la ventana. ¿Qué hubo? Le pasé, híjole, esto es prehistórico, para que uno no sepa ni qué estamos hablando. Le pasé un papel como un cassette. Tec, aquí va la rola, la grabas. Él fue el primero que grabó esa versión hace muchos años. La sorpresa que me llevé es que sí me la criticaron mucho. Ahí, la iglesia nuestra, en general, hablo obviamente de mi iglesia católica, pero también la iglesia como cuerpo de Cristo, con los hermanos cristianos de otras denominaciones, tiene mucha espiritualidad. Y hay unas pues, serias, otras muy, muy presentes, muy expresivas. Y hay unas que no manejan o no les gusta manejar el asunto del dolor, de la tristeza. Es más, lo consideran pecado. Ojo, una cosa es tener falta de fe y otra cosa es tener la fe bajo prueba de fuego, que no es lo mismo. Y no es pecado tampoco. Es la vida. Y me la empezaron a criticar, no, que esta canción le falta fe, que esta canción no es así, que Dios es alegría, que Dios es esto, que ta ta. Yo veía la letra y decía, pero ¿dónde fregado la regué? No le veo. Yo me sabía, como usted se sabe, las primeras palabritas del salmo más famoso de David. No es su mejor salmo, es el más famoso. El 23. El Señor mi pastor. Bueno, ese es el 23. El 13, que está 10 años atrás y viene en otro disco, no es tan famoso. Y ahí dice David, Dios, ¿dónde estás? Te me has ocultado, me preguntan dónde está mi Dios y no sé qué responder. Mis lágrimas son mi alimento día y noche. Es el mismo salmista, es otra canción. Pero David jamás acababa un salmo, por más que se hubiera desahogado, sin decir que Dios estaba ahí con él. ¿Qué es lo que le pasa a esta canción? Al final lo dice. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero no te niego un derecho que Dios no te niega. De estar triste. De que las cosas no salgan y te deprimas. De que salga una lágrima. Inclusive la famosa depresión, que es una enfermedad del siglo XXI, no siempre es tristeza. La depresión es una implosión de enojo, ¿eh? Algo que no lograste sacar y se va para adentro y se quiere morir contigo. Y nos quitamos el derecho de darle esa bronca a Dios, de presentársela como está, de decirle, así estoy ahora, no siento nada, no tengo ganas de sentir nada, no pasa nada, díselo. Dice el Salmo 62, todo lo que tenga tu corazón, derrámalo delante de Él. Ni siquiera dice, insinúaselo, a ver si se lo puedes contar, no, derrámalo. Si he tenido la oportunidad de derramar algo, es bastante bochornoso.
tengo algunos familiares que tienen el don de derramar cosas en las mesas. Te saluda, ¡ah! ¡Pum! Ahí va el agua, papá. Derrámalo delante del Señor, derrámalo. No lo escondas, no tiene caso. Es un hecho, se lo decía al principio del concierto, que es muy difícil pedir ayuda. Híjole, nos cuesta una barbaridad y luego encima de que nos cuesta, se lo decimos a topete, primero con el que nos topamos. Por supuesto que no funciona. Los chavos la pasan mal con eso. Cuando por fin medio te abres, es que traigo una bronca, te sale el otro filósofo de buenas y te dice con toda la filosofía posible, no es para tanto, y te mata. O te sale un competidor, es que traigo esta bronca, ay no, yo traigo una peor. Mucho cuidado en nuestra iglesia con los cristianos farmacéuticos, los que no te ayudan, pero te dan la receta. Hermano, es que me siento triste. Ah, no, hermano, llévese nuestro librito de cantos, son 4000 cantos, cántelos y se va a poner contentísimo. ¿Ah? Es lo que pierde la boda. Hermano, es que me siento sin fe. Ah, no, hermano, llévese los libros de nuestro padre fundador, son 4 tomos. A ver cómo recupera la fe y se queda ciego de paso. Tal vez la más sensata sería, hermano, es que me siento vacío. Ah, no, hermano, coma algo. Esa ya ayuda. Son recetas, no te tocan. Por eso empecé con ese versículo que esta semana lo vamos a leer. Más creo que toca mañana en lectura. Siento una tristeza de muerte. Es boca de Jesús en el huerto de Getsemaní. Bendita la hora que ninguno de sus discípulos era tan triunfalista, porque esa es la bronca de esto, el triunfalismo, que Jesús dijera, siento una tristeza de muerte, y alguno de sus discípulos le dijera, dale Jesús, no es para tanto, no es una crucifixión, ya para el domingo salimos de esto, hijo. Esa es la bronca, que traes algo pesadísimo y no hayas ni cómo compartirlo. Ahora, ojo, esto varía de persona a persona. Unos lloran porque no tienen auto, estos lloran porque no tienen dónde estacionar. Lo que te quiero decir es que si algo es importante para ti, también lo es para Dios. Donde va a estar la seria diferencia es como Dios lo ve y lo puede responder. Porque Dios no te tiene lástima. Esa no se la sacas. Eso no lo logras, eso no se puede. Así no funciona. Dios te ama. Entiende tu dolor, pero no te va a sanar desde la lástima y menos desde la culpa. Esta canción es para que tú sepas de qué estamos hablando, yo no sé. Y le digas a Dios que estás en esos momentos, que estás pasando por esos momentos. Que ahorita no estás en la resurrección, que estás en la pasión del viernes y el jueves. La mejor oración no es larga o corta, esos son tiempos. La mejor oración es sincera. Lo hacemos canción y tú y él se ponen de acuerdo. Yo debo seguirte, no
cansados. Vengan a mí los que están agobiados. Yo los haré descansar.